Me acuerdo, Quique, en la entrevista esta con Germán, que hablabas que tú tenías caballos ganadores y vacas lecheras, ¿no? Para teñarlos, ir sacando el cash flow. ¿Nos podrías explicar un poco esta estrategia? Porque es que la verdad que en su momento me encantó y no sé si sigues usando la misma o la has Sí, readaptado. siempre. Cuéntanos. Yo le llamo así. Mi caballo ganador serían las tiendas que compran muy económicas y las puedo vender a un 30, 40, 50%, incluso sin necesidad de reforma, o viviendas que he hecho un flip y sé que con ese flip voy a tener ese capital. Y luego, ¿qué hago con ese capital? Pues si no encuentro producto, con esa liquidez compro vivienda. Yo, una época, porque digo, me obsesioné y digo, esto tengo que crecer muchísimo más rápido. Entonces ya compraba de dos en dos. Digo, no, voy a comprar de dos en dos. Es decir, me castigaba. Vende un caballo ganador, me tengo que comprar dos vacas. Entonces es como algo mío. Entonces me tengo que meter en dos porque no tiene tampoco nada de malo. Puedes ir comprando de dos en dos. Si tienes liquidez y un poco o si te necesitas apalancarte, es buscar ese tipo de Producto. propiedades también y creces más rápido. Pero bueno, eso es una cosa mía. Y las vacas lecheras, por así decirlo, las vacas para ordeñar, pues son viviendas que son a precio de mercado, por así decirlo, pero que salen una buena rentabilidad. Te salen rentabilidades por encima del 10%. Entonces, para mí, eso es una vaca. Y un caballo ganador, pues sería, pues eso, viviendas que las tengo ahí en la recámara y si veo que me hiciese falta liquidez o meterme en algún proyecto, pues que las puedo vender rápido porque las compré Que son a muy buen buenas. precio.